Jornada 5 de la Liga Expansión, Atlético Morelia visitando el Tepa Gómez. Los canarios nunca le han ganado al equipo jalisciense tras 8 partidos disputados. Y la primera que se le presentaba al Atlético Morelia, tras el rebote le caía a la Cobra Mendoza, se va a intentar meter al área y desde los linderos se animaba. Y en el fondo estaba muy bien el arquero, después la media vuelta y apenas López llegaba puntual a su cita con el balón. Y ahí la desviaba ligeramente, aunque me parece que iba fuera el remate. Sin embargo, el 27, el centro desde el flanco derecho, hay un recentro y caía el primero. El testarazo cortesía de Edson Rivera y ponía en ventaja a la Tepa. 1-0. 1-0, nos vamos al descanso. Mar Islas con la marca encima. El toquecito para Jaciel Ruiz. Y en el fondo estaba el arquero que salvaba y evitaba la desgracia. Nos vamos al 65 de tiempo corrido. Servicio para Martínez. Y entre dos defensas, monumental atajada de maestría para Ramírez. De las mejores atajadas que ha tenido el arquero con Morelia, sin duda alguna. Dos más tarde, el centro y el remate solo, fulminante. Una auténtica daga que se clava directo al esternón rojiamarillo. Golazo de Robles, completamente solo gracias a Torres, que pierde la marca. Y después se iba a presentar esto. Martínez le ganaba a Milke la espalda, la mandaba por encima del arco y a pesar de eso había bronca entre el arquero. Se daban manotazos entre los dos, entre Milke y Santiago Ramírez. Esto va a dar bastante carnita para platicar del tema. Vázquez y su codazo a Torres expulsado. Morelia pierde posiciones y es séptimo del torneo gracias a Papatitlán, que tiene de hijo al equipo rojiamarillo.